Arribando a la capilla. Donde ya está todo más que listo para iniciar con esta fiesta hoy por la tarde noche. Hacer los honores para otorgar, ¿cómo se llama? Asignarles un lugar. Ya vendrán a San Isidro. Ahorita ya terminando, pasamos para que vean cómo van. Pero esto es lo que se vive en una recepción de imágenes con motivo de las festividades religiosas de cada barrio. Ya entraron al turno de San Lucas. Sale, ya salió. La imagen de San Lucas. Vienen llegando también la imagen de la Virgen de Fátima. La mayordomía de Fátima la entrega, y los mayordomos y voluntarios y gente de que ayuda de la comunidad del barrio de la Magdalena apoyan para ingresar todas las imágenes.
ahí voy a la cazuela, Robertinho. Pues ándale, León Escutia. Payaso Toyo a las 7, ya estás que a las 7, acá nos vemos, amigazo Toyo. Pero es que eres un payaso y no invitas, y así con payasadas no nos llevamos, Toyo. Ya entraron, y así es como se ve, ya enflorado todas. Los adornos colgantes aquí en los pasillos y en el altar principal. Vamos a pasar con mucho respeto para que vean. Por la noche, si Dios nos permite y todo esté bien, aquí nos vamos a encontrar. Damari Sánchez, tengo 37 años en San Mateo, nunca Atenco, y nunca había visto cómo ¿qué? Reciben a las vírgenes. Las imágenes son las que se reciben cada uno de los barrios, y qué bueno que es precisamente, esa es cuestión acervo histórico, cultural, visual, que se deja a través de San Mateo Atenco y de todas las actividades que se hacen para que podamos ser testigos de lo que ocurre. Decíamos, ahí está San Juan arriba y San Miguel, que son con quienes la mayordomía del barrio de la Magdalena tienen unión, y por eso es que se encuentran ya, ellos ya no fueron a esta recepción, ellos fueron recibidos antier. Y esta es la capilla del barrio de la Magdalena, que los espera hoy por la noche y a partir de mañana todos los días para que vengan visitar y disfruten de la fiesta junto con toda la comunidad del barrio. Que Dios les bendiga. Y nos vemos, nos vemos la próxima.